Señor, por favor, buenos días. Vamos ahora, buenos días. Buenos días. ¿Y cómo te llamas tú? Diego. Diego, ¿tú eres el que nos vas a llevar? Este es el capitán. Capitán Diego, bien. So well, my friends, this morning I'm in Panajachel. I'm on my way to the town of San Juan. I'm with my guide, Francisco. Morning. And Francisco is from San Antonio, the town of San Antonio. So we're going to get to know a little bit more about the culture, about what makes Lake Atitlan so special. So keep up with us. Thank you. Y bueno, amigos, aquí me encuentro con Francisco. El día de hoy. Igual, 5.500 habitantes. Ok, estamos en lancha, estamos en el lago de Atitlán. Hoy vamos a San Juan. Estamos en una lancha que es transporte público para la mayoría de los pueblitos que son aledaños a el lago. Sí, que sigan con nosotros, la aventura continúa. Y para coger. Al pueblo Xecucuaba. Este pueblo se llama San Juan. En el idioma tzotzil se llama Xecucuaba. Este es uno de los pueblos que hablan en el idioma tzotzil. Vamos en tuk-tuk. Al claro que sí. Beneficio de café. Claro que sí. Buenos días. So well, my friends, after the boat, you know, we're taking the tuk-tuk, which is the local transportation. ¿Cómo te llamas tu amigo? Baldomero. Baldomero. Our friend Baldomero is taking care of us. He's gonna take us now. We are on our way to the coffee processing plant. So keep up with us. This is Cofea TV. Sí. Y bueno, mi gente, después de lancha, ahora el transporte local es el tuk-tuk. Aquí me encuentro con Francisco y con Baldomero, el hombre clave aquí en San Juan de la Laguna. O sea que si están por esta zona, hay que buscarlo. Porfa, esto es interesante, nos dirigimos al beneficio de café. Así que sigan con nosotros en Cofea TV. Del Coffee Tour, una degustación de café. Perfecto. Un café fuerte, un café que nosotros enviamos. Y le explico todo lo que es el inicio de esta cooperativa. Muy bien. Es una cooperativa que producimos café orgánico, amamos lo que es la naturaleza y en contacto cuando uno se va al campo, escuchar la voz de los aves y recibir el aire puro. Es muy bonito acá. Estamos contribuyendo con el medio ambiente. Ajá, por eso se ve ya de campo, ya ver las nuevas plantas, ver la planta de café. Contamos la historia del café, ver la planta de café que es podado, ver las variedades de árboles que sirve de sombra y ver lo que es las diferencias plantas de café, que es el Borbón, lo que es la caturra que vamos a conocer. Muy bien, buenos días. Es mi compañera, Marta. Muchos días, Marta, buenos días. Espadista prepara el café. Marta, ¿usted bueno. ¿Interesa el café por el momento o después sí. del tour? No, ahora, como ahora para la energía, para ir al campo. Gracias. Gracias. ¿Quiere tomar un café negro, un latte, un café frío también?
rostro maya, se ve muy bonito. Ver el perfil, ver el ojo, la nariz y ver lo que es la boca. Así está formado, ver así, mira, viendo el cielo. Alto, nariz, ojo, frente y boca. Tomarse la fotografía, cómo se ha formado el perfil del rostro maya. Y hay mucho turista que ellos llegan a ver el amanecer en las mañanas. Calidad, bonita presencia. Les explico lo que es el nombre de la cooperativa, la voz que clama en el desierto. Fue fundado esta cooperativa hace 38 años. Fue fundado por 20 familias, maya tzutujiles, 15 hombres y 5 familias de mujeres cuando se empezó, se organizó en el año 1979. Hoy en día el incremento de asociados somos 162 personas que somos, hemos integrado esta cooperativa. 100 hombres y 62 familias de mujeres. Tenemos ya de campo 151.20 hectáreas de café que es orgánico. Es inspeccionado por BCS de la Compañía Internacional de Alemania. Es calificado nuestro terreno, que nuestro, donde vive la planta, es ecológico. Es que se ha elaborado, aplicado mucho abono natural. Aquí ver el café 100% orgánico. Un café de altura, está ubicada la planta de café a 1600 a 1700 metros sobre el nivel del mar y es un café de sombra. Es un café arábica que nosotros tenemos, donde vamos a conocer. Ajá. Meses de recibir la producción es en noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, donde la plena cosecha sale de campo, sale por los productores de café, llega acá a través de una báscula, luego llega el café a través de una máquina que se hace lo que es el despulpado de café. Ajá, exacto. Es el que califica nuestra inspección, ¿verdad? BCS es la marca internacional de Alemania que califica el trabajo de campo. Medianos de octubre que se hace esta inspección. Por medio de esta inspección se hace de enviar, exportar el café a 3 mercados internacionales. A Washington, a California de los Estados Unidos y Carolina del Norte. Enviamos, exportamos 60 mil kilos de café, que es café verde, al exterior. Allá se hace de tostar en el mercado internacional. Si tienen alguna pregunta para responder, esta nueva plantación de café que mencioné, que es arábica, pero vive bajo sombra de un inicio. Esta planta de café tiene un año de estar en ese vivero. Entonces ya listo para que ya las personas van a llevar de campo y ir a sembrar. Esta nueva plantación, primero la semilla es grano. Luego se siembra lo que es la semilla, ya se hace de poner una capa de tierra arriba de la semilla, menos de una pulgada, en 40 días engendrar las primeras hojas. Esperar 3 meses ya la planta sea bien así, ya aguanta ya el sol, el frío, entonces ya después de 3 meses sembrar en estas bolsas. Ajá. Luego se sembró en mayo, que cumple un año, ya estamos en mes de mayo. Ya a partir de este mes, ya las personas ya están llevando en su campo donde se hace de llevar esta plantación de café. Este vivero tiene un año y esto donde está Chico Francisco tiene 2 años. Las personas interesa el de 2 años o personas que interesa llevar de 1 año. Ya se puede sacar, ir a trasplantar en los terrenos. No es su origen de Guatemala, su origen es de Etiopía en África, lo que es la raíz del café. Su llegada en Guatemala es en 1760, fue traído por un grupo de sacerdotes jesuitas católicos que lo trajeron desde allá. Lo trajeron a Santiago de los Caballeros, que se llamaba hoy en día Antigua, donde vive Luis. Vino la planta como es una ornamental plantación de decoración de la Iglesia Católica, cuando vino primero. Hoy en día damos cuenta que en Guatemala hay 8 departamentos,
donde se ha cultivado el café, se quedó en terrenos de antiguo, se fue a Cobán, a Titlán, la cuenca del lago, a Huehuetenango, a Fraijanes, a Catenango, Nuevo Oriente y en San Marcos, 8 departamentos donde se ha cultivado el café en Guatemala. Pero son diferentes sabores, diferentes características, porque las altitudes son diferentes. Acá donde estamos ubicados es a 1600 metros, a 1007, más allá arriba. Antigua Guatemala es a 1465. Y lo que es Huehuetenango, altitud de Huehuetenango es a 1900. Entonces el sabor de nuestro café acá es diferente que lo que es de Antigua. Y lo que es de Antigua es diferente a lo que es de Huehuetenango. Son diferentes sabores de cada región o cada departamento. La bodega de café, el tiempo de cosecha se llena el café pergamino, el café seco. Ese es el café que se ha quedado 5 días sin el sol. Este café es necesario enviar a Guatemala, la ciudad capital. En Guatemala se hace de quitar la segunda cáscara. Entonces enviar este café, entonces se hace de maquilar. Maquilar significa quitar la otra piel. Ese es el café oro que se envía, que se exporta. Esto es lo que se quita en la ciudad capital. La compañía se llama Export Café, donde enviar cantidades de café pergamino. Luego de Export Café sale el café oro, llega a Puerto Quetzal, se va en barco, se va en exportación. Cuando ya es oro el café, sale de la ciudad capital, llega a Puerto Quetzal, se va en barco, se va en exportación. Entonces allá se hace de tostar en el mercado internacional donde se exporta lo que es el producto de café. Entonces después de todo el proceso del café que se ha visto ya de campo y también aquí el beneficio húmedo, nosotros aquí preparamos diferentes clases de café. Preparamos un cappuccino fuerte, un cappuccino suave. Aquí vemos dos tuestes, un tueste oscuro, un tueste medio. Entonces si la diferencia de los tuestes es de que en oscuro se sabe lo que es el amargo y lo que es el tueste medio, la acidez. Y es un poco suave el tueste medio. Entonces las personas que quieren un café fuerte, entonces nosotros utilizamos el tueste oscuro. Ahora veamos, vamos a hacer un cappuccino fuerte y veremos la diferencia entre un cappuccino fuerte y un cappuccino suave. Perfecto. Bueno amigos, después de un buen recorrido por el tour de café de La Voz del Desierto, no podía irme sin probar un delicioso cappuccino, preparado por unas manos expertas, por alguien que con mucho amor te va a brindar lo mejor de sí. Sigan con nosotros, confiate. So well my friends, after a fantastic coffee tour by La Voz del Desierto, I couldn't leave this place without having a fantastic cappuccino made by beautiful hands. Behind me, a beautiful scenery. I hope you like what we've done today. Continue with us because there are more experiences that we're gonna live in our journey in Lake Atitlan and San Juan of La Lagoon in Guatemala. Keep up with us. Coffee at you.